Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy les voy a mostrar cómo es viajar en el nuevo tren que va a San Luis. Estamos en la estación San Martín, que es al costadito de la estación Mitre, que es la linda de Retiro. ¿Las bicis las llevas hasta cualquier estación o sí. Es completamente de onda? Obviamente le van a dejar una buena propina acá al muchacho. Porque cuando vos venís con el boleto tenés que... Tenemos que firmar. Ya estamos en nuestro asiento de Pullman. El tren tiene tres categorías. Pullman, que es donde estamos, un asiento y dos enfrente. Primera, que es como este, pero en vez de tener uno y dos, tiene dos y dos. Y después la privilegiada, que son los camarotes, que bueno, son los primeros que se agotan, pero por lo menos tenemos el asiento individual que está bastante cómodo. Se puede reclinar y bueno, no tanto, pero está. Tenemos la mesita para llevar la compu. Vamos a ver cómo resulta. Por lo menos ahí todavía está vacío y no falta tanto para que parta el tren. Dos, 10 minutos. Lo que sí me ha llamado la atención es que me pidieron el barbijo en el tren. Ahora me lo voy a poner, me lo saco para hablar, pero en los otros recorridos no te lo exigen tanto, como que lo sugieren, qué sé yo, pero no se ponen tan pesutis. No sé si acá fue como al subir y bueno, después ya vaya y pase o qué onda. 21:15, estamos saliendo puntualmente y recién pasó la camarera y me obligó a ponerme el barbijo, maldita sea. Acabamos de pasar por la estación Pacífico, la que está ahí en Avenida Santa Fe, en pleno Palermo. Y está muy relacionada con este recorrido porque originalmente esta línea llegaba hasta Mendoza. La idea es que lleguen quizás en los próximos meses. Y el nombre Pacífico de la estación es porque precisamente ese tren había surgido con la idea de conectarse con el Océano Pacífico. Que Mendoza cruce para Chile y de ahí llegue hasta el otro océano. Ahora, una particularidad de este viaje es que vamos a atravesar 4 provincias. En realidad, 5, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires Provincia, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sentada delante de mí una persona bastante particular que me opina a todo lo que voy diciendo en el video, así que no puedo grabar tranquilo. Me estoy escapando un poco porque me está ahí aturdiendo y por suerte se baja antes, pero bueno. Algo muy lindo con lo que cuentan estos trenes que antiguamente, pre-pandemia, ya lo tenían, pero después dejó de estar y acá lo vuelvo a ver, es la biblioteca rodante. Libros varios que los compran para poner acá y que lo puedas ir leyendo en el viaje. Lo que no sé, lo que desconozco, es si vos tenés algún libro que querés donar, querés colaborar, decís, bueno, lo traigo acá y lo dejo en la bandeja de los trenes argentinos. No lo sé. Imagínate, te vas de vacaciones y te pones a leer Bases y punto de partida para la Organización Política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi. Coche comedor, haciendo la fila para mostrarles qué es lo que hay para consumir. Lo único que pude comprar fue un cafecito. Este es un tren que, a diferencia de los demás en los que hemos viajado, se usa mucho para gente que va y viene en el día a laburar a Buenos Aires y bajan en las estaciones intermedias. Entonces aprovechan esta hora, que son casi las 10 de la noche, compran algo para tomar, para comer, una minuta, en realidad son sanguchitos lo único que hay. Bueno, no hay menú vegetariano como era de esperar. Pero en la puerta me encontré con un topo fan, Eduardo, que hace comida vegana y me acaba de traer acá las provisiones para el viaje. Gracias, Eduardo. Para hacerlo más ameno. Vamos a probar su comida, es un montón. Vamos a probar un sanguchito ahora y así lo vamos dosificando. Me trajo 5 sanguches. Miren lo que es, la bolsa llena. Y yo me los comería los 5 ahora, pero pues angurriento. Y noten el detalle, me alcanzó las servilletas también. Esto es un manjar. El baño, en realidad es igual a todo lo de los demás trenes, un inodoro ahí común, su respectiva bacha, la ventana hacia, bueno, ahora la oscuridad, el espejo, el papel, todo son lo mismo en estos trenes argentinos, a diferencia de los trenes viejos, no va la vía, va a un depósito y ya está. Ya no sa caballo, en auto va, humeando mucho más rápido. Muy buenos días. Mi cara de dormido lo explica todo. Acabamos de llegar a Rufino, que era la parada donde hasta hace 2 semanas llegaba este tren. Y bueno, todo lo que sigue a continuación es la parte nueva hasta justo Darac. Como
cambio aquel mensaje. Pero lo que me llama la atención es que hay asientos vacíos, varios. Me dijeron, no, por ahí empieza a subir gente en las estaciones siguientes a Retiro. Hubo recambio de gente, pero quedaban asientos vacíos. De hecho, hasta este momento siguen estando vacíos. Por ejemplo, para en estaciones importantes como Chacabuco, baja mucha gente, sube mucha gente, pero quedan asientos vacíos. Pero cuando vos querías comprar el pasaje, no había nada. Una cuestión, la persona que iba delante mío me dijo, mira, yo viajo, ella iba hasta Chacabuco, y compro el pasaje, si llego, me tomo el tren, y si me atraso en el trabajo, me tomo el micro. Entonces, en ese sentido, hay muchísima gente que por ahí hace lo mismo. Como es tan barato, dice, bueno, lo compro, y si no, no lo llegan a devolver, chao, se pierde. Estamos unos 40 minutos atrasados. Yo quería que se atrase un poco más. Y ustedes me dirán, Topo, ¿por qué querés eso? Porque el tren atraviesa la laguna La Picasa, una obra de ingeniería increíble, porque literalmente pasa por arriba de la laguna. Así que les recomiendo mucho hacer este recorrido en verano, que amanece más temprano. El tren pasa a la misma hora, a las 5 de la mañana, y lo llegan a ver de día con el amanecer, que es una hermosura. Anoche estaba de muy mal humor, estaba filmando lo más bien, hasta que vienen dos policías que estaban viajando en la formación y me dicen, no podés filmar acá. Creo que no voy a poder filmar. Sí, siempre filmo en los trenes. Aparte, estoy autorizado por prensa de trenes argentinos. Me llegan hablando en el guarda del tren. Discusión, yo recaliente. Porque, aparte, es un derecho filmar en cualquier servicio. Y bueno, calentarme topianamente hasta que hablaron con este pibe que, pobre, lo molestaron a las 10 de la noche y sí, estaba autorizado a poder filmar, pero pasé un momento de mierda. Encima es re contradictorio porque dicen no puedes filmar y después hay una publicidad que dice saca tu foto en los trenes y etiquetanos, y es como, bueno, está es por escrito que lo tengo que hacer, y después por otro lado me dicen que no lo haga. Dale, me pone muy mal humor porque es loco, yo vengo a promocionar los trenes, difundir que se viaje en este medio de transporte, y vienen a maltratarme de esa manera, no da. Mamadera la cantidad de gente que hay esperando para pedir algo para tomar. Esperemos que no se acabe en el momento que llegue yo, no creo. Tengo muchísima gente que pasa a preguntarme si no me arrestaron por filmar. Y es como, dale loco, soy el topo, he cruzado hasta fronteras ilegales. No me van a arrestar por filmar en uno de los tres argentinos con autorización oficial. ¿Te podría pedir una foto? Sí, cómo no. Y ya no te molesto más. Por favor, ninguna molestia. ¿Tu nombre cómo es? Nayara, un gustazo. Vos sabés que me quisieron arrestar anoche por filmar, ¿no? ¿Cómo? Dato real. Finalmente el preciado café ha llegado. Como en la cena, olvidate de tener algo apto vegano, vegetariano. Por suerte me compré antes de salir un Salvador Mantecol, que dije en algún momento me va a salvar la vida. Y quizás ustedes se pregunten, che Topo, ¿cómo viajo hasta San Luis en tren? Bueno, para conseguir pasajes hay un video especial que hice, así que vayan a verlo después de este. Ahí les explico todas las artimañas que utilizo para conseguir un ticket en los trenes argentinos. Este tren es bastante jodido de conseguirlo porque sale una vez por semana. Generalmente lo hace los días viernes, no es el caso de hoy, que es una excepción, a las 21:15 y llega ya a las 12:26 del mediodía. La vuelta la hace los días domingos, que parte a las 18:50 justo de Arac y llega a Retiro a las 10:05. También 15 horas casi de viaje. ¿Lo pondrán más días? No lo sabemos. Por lo menos ahora es una vez por semana de ida, una vez por semana de vuelta. Y los precios que los tengo acá anotados. En primera cuesta 655 pesos, en Pullman 785 y el camarote, las dos personas que viajan en el camarote, 2.280 pesos. ¿Podés viajar solo en el camarote? Podés. Pagar los 2.280 pesos. Viajan dos personas, 2.280 pesos entre las dos. Si lo compran por la web, además de ser más cómodo y no hacer fila y lavar en coche, tienen 10% de descuento. ¿Qué mejor? Si buscamos un micro justo de Arac, acá lo estaba viendo en plataforma 10, no tarda mucho menos, 10 horas aproximadamente, y cuesta 6.000 pesos. Y muchos dirán, che, tarda muchísimo, va muy lento. Sí, pero por lo menos se reactivó el servicio, que desde 1993, cuando el nefasto Capicúa dijo, ramal que para, ramal que cierra, esta línea dejó de funcionar y hoy
hoy, casi 30 años después, podemos contar con un servicio ferroviario hasta San Luis. Recién puse el velocímetro en el celu y con suerte llegamos a los 40 kilómetros por hora. Tengamos en cuenta que desde los 90 acá nadie puso un mango para mantener estas vías férreas prácticamente. Al día de hoy incluso, si bien se reactivó el servicio, lo cual es importante, es ínfima la importancia que se le pone al ferrocarril. El Cuyanito, el tren que habitualmente pasa por San Luis, hoy hace su último paso. ¿Tu nombre cómo es? Rodolfo. ¿Que sos conductor jubilado de trenes? Sí, sí. ¿De qué línea? San Martín. ¿Qué recorrido hacía? Y desde justo ahora la Mulay. Ah, ¿sí hace este recorrido? Hace 4 años que me jubilé. ¿Qué pensás de esta reapertura? Una cosa nueva para mí. Tantos años que el tren se reapertura. ¿Te emociona un poco? ¿Qué te pasa? Sí, sí. El modelo pueblo. Impresionante. Muy lindo. Tengo mi hijo ferroviario, tengo mi hijo. ¿Vos sos de acá, de San Luis? Sí, de San Luis. Justo ahora. Ah, sos de justo de Arac. Vine por 3 meses a justo ahora, hace 37 años que estoy. 3 meses te quedaste 37 años. Ah, ¿y originariamente? Ah, sos de la misma línea. La misma línea. ¿Y vos hace 30 años que no viajás? Sí, es la primera vez que hago este viaje con tren, que es un espectáculo. La verdad que el servicio es muy bueno, comodidades. Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Estamos llegando a la anteúltima estación Vicuña Mackenna en la provincia de Córdoba. Un topo ricotero, papá. Ponte Yo soy más de la banda de Serú Girán, pero bueno, no importa. También amo Serú Girán, rock nacional. Es muy flashero lo que decís, que la gente sale en los pueblos a ver el tren. Gente que, por ahí, nenes que nunca vieron un tren en su vida. No, después de 29 años. Gente que no tuvo la oportunidad de viajar a otros lados, está conociendo el ferrocarril. Están en la tele. Vamos, cholulaje. Es muy importante el tema de que se haya reactivado un servicio nacional después de 30 años, que es algo que es muy destacable, es hasta emocionante. Es destacable. Nosotros nos vamos a ir. Y se me va el tren, puta sea, vamos. Corre, topo. Hay gente que acaba de subir en Vicuña Mackenna, pared hasta justo de Era. ¿Cuántos kilómetros son? 50. Para conocer el tren. Claro. ¿Y después en qué se vuelven? Nos van a buscar. ¡Guau! Y lo quieren atraer a su niño de 3 años que está conociendo. Que es muy fanático. Igual ustedes viviendo acá, también raro ver pasar un tren de pasajeros. Sí. Yo creo que tenía 5 años. ¿La última vez que viste un tren? La vez que subí a un tren. Sí, ahora no te quiero preguntar, pero... 45 largos. Yo soy ferroviario de ley. Yo lo llevo adentro. Mi abuelita comió del ferrocarril. Fui mecánico de telecomunicación de ferrocarriles hasta el día de justo Arac, acá a Mackenna. Tengo acá a Mackenna porque tengo a mi mamá y la venimos a cuidar entre los hermanos. Soy uno de los loncos de la comunidad ranquente. Casi que Ranquel. Esto se transmite, no se escribe, Ranquel nunca escribió, sino que se transmite de lengua a lengua y de familia a familia. Rayos guadales guardan la sombra de tu galope Ranquel, de tu galope Ranquel. Y el eco suelto de tu alarido. Tengo a la gente de acá al lado molestando de hace rato. Entra el GPS a ver cuánto falta. Entra el GPS a ver cuánto falta. ¿Ustedes creerán que son niños de 3, 4, 5 años? No. Acá, la señora. Tengo acá al amigo que me está informando. Con razón había tanto ricotero que toca el fin de que viene, que es cuando creemos que ya va a estar subido este video, el Indio Solari en Villa Mercedes. Sorprendido estoy de ello. Nosotros a todos los ricotales lo vamos una semana antes. Si el Indio toca en la luna vamos a copar. ¿Cómo es la canción? Vamos a copar toda la luna. Y sí, tratamos. Saludo a toda la gente y muchas gracias por estar, ¿eh? Hoy parte el último tren. Los ojos llenos de lágrimas, la tristeza de los trabajadores del ferrocarril General San Martín. Estamos rematando el último tren. ¡Buena! ¿Qué tal va? ¡El último tren! Nuestro destino
de chañar, de pirca y chorrillero. Andará mi copla por febrero, de algarroba y nube, de nogal, de arroyo y cielo, volveré a San Luis. Y finalmente, después de 16 horas de viaje, un poco atrasado, casi una horita, hemos llegado a Justo Darac. 400 y pico de personas vinimos en esta formación y nos estaban esperando ahí, esperando mucha gente. Ni siquiera venía a buscar a los familiares, sino que estaba esperando la llegada del tren, como un hecho histórico prácticamente. Compadre del silencio en la partida, del abrazo en mi regreso y compañero en el dolor, delego frases de este corazón que fundamentan mi amistad. Topodato importantísimo. Apenas salen de la estación, tienen los micros de Panaolma que los esperan para llevarlos a diferentes ciudades de San Luis. Este va a San Luis Capital, vale 550 pesos. Y este que me voy a tomar ahora va a Villa Mercedes, que está acá nomás, unos 30 kilómetros, y vale 200 pesos. ¿Para dónde te vas? Para Mercedes. ¿Me llevan? ¿En serio? Sí, dale, vamos. ¿En serio? Bonus track, gente. Personas que venían en el tren conmigo me dicen: che, ¿para dónde vas, Villa Mercedes? Te llevamos. Bueno, adelante. Qué mejor que subirse al auto de un desconocido y qué mejor que subir un desconocido al auto, ¿no? ¿Ustedes son de allá? No, ellos son de ahí. Nosotros somos acá de Mercedes. Somos. Ah, y ustedes vinieron de visita. Claro. Ah, mirá, y son familiares. Sí. Acá los amigos han viajado nada más ni nada menos que en el hotel con ruedas, en el camarote. ¿Qué onda? Buenísimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Primera vez en un camarote? Sí, primera vez, un sueño. Las 15 horas querían que dure más. Sí, estaba buenísimo. Bueno. Agradecemos acá especialmente a Pablo y Sofi, que son los locales. Muchísimas gracias por el aventón. Acabo de llegar nuevamente a Justo Darac. Pasé un día en Mercedes, que va a haber un video aparte. Si vienen para estos lados, sepan que hay un colectivo que sale de la terminal a las 17 y cuarto y los deja acá a las 18 horas. 18 y 50 sale el tren rumbo a la ciudad de Buenos Aires, que lo vamos a ir a tomar ahora, así que tenemos unos minutos de changüí todavía. Y en este momento estoy en la plaza precisamente de Justo Darac, pueblo que lamentablemente no pude recorrer, pero la próxima vez que regrese a San Luis prometo darle una recorrida. Y la verdad que estoy bastante contento de que se haya reactivado este servicio. A pesar de esas pequeñas dificultades que tuvimos en el viaje, el resto fue de maravillas. Con ánimos de tener una Argentina más desarrollada y un avance ferroviario, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos veremos la próxima.